Sí, por ejemplo, sí me echaba toda una madrugada con mi papá tomando, ¿me entiendes? Y mi mamá le decía, o sea, es tu hija. Recordemos que hace unos años Yolanda Andrade compartió con el periodista Joaquín López Dóriga detalles sobre un periodo oscuro en su vida, donde admitió haber estado al borde del suicidio tras enfrentarse a una serie de crisis emocionales, desencadenadas principalmente por el doloroso fallecimiento de su padre, además de haberse enfrentado en más de una ocasión a problemas con las drogas y el abuso de alcohol durante su juventud. Andrade señaló que una de las personas que le ayudaron a superar estas adicciones fue Montserrat Oliver, con quien mantuvo una relación romántica por 10 años y continúa manteniendo una estrecha amistad hasta llegar al punto de colaborar juntas en un programa. No obstante, en una reciente emisión del programa de televisión Restringida, la famosa presentadora invitó al dúo Jessie y Joy para hablar de su vida personal y proyectos artísticos actuales. Durante la conversación, los cantantes de música pop romántica hablaron sobre sus padres y la relación que mantienen con ellos, resaltando que ha sido un tanto difícil para sus progenitores adaptarse a su estilo de vida. Por su parte, Andrade recordó que sus dificultades con adicciones y abuso de alcohol surgieron debido a sus vivencias durante la adolescencia, tras veladas de celebración junto a su padre en su domicilio. Mi mamá le decía, oye, es tu hija, y yo pensaba, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Me captas? O sea, como no esperaba que desarrollara problemas con el alcohol, agregó Yolanda Andrade. En conclusión, el relato de Yolanda Andrade sobre sus oscuros momentos personales revela una valiente vulnerabilidad y una lucha interna profunda. Su experiencia con la adicción y la depresión, exacerbada por la pérdida de su padre, ofrece una perspectiva conmovedora sobre los desafíos emocionales que enfrentan incluso las personas públicas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál crees que fue el desencadenante principal de las crisis emocionales de Yolanda Andrade según la información proporcionada? Entre otros temas, Marcela Mistral es criticada por exponer a sus empleadas domésticas. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.